Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Nick. Buenas noches, Edwin. Buenas noches a los que ya están por aquí. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches Blanca. Buenas noches, Lilian, Wendy, Flor, Cristina, José, Daniel y Melvin que ya están por ahí, bienvenidos. Bueno, vamos hola, a... buenas noches. Buenas noches, Flor de María. En honor a la puntualidad, vamos a ir comenzando ya. Buenas noches, Edwin, en nuestra tercera. Sesión, yo sé, eh, no sé si pudieron revisar y corroborar el calendario que les envié ayer para que ya tengan ahí por escrito lo que ya habíamos platicado el primer día de clases. También ahora creo que alguien ahí encargado de, de la empresa les mandó un recordatorio también de que el día de mañana vamos a tener sesión. Papá, no Mande. ¿Cómo? Hola, hola, sí, Flor. Yo, yo, sí, yo sí oí, el, yo sí vi el recordatorio y también el calendario. El calendario, ok. Flor de María, ¿me decía alguna consulta? No, licenciada, disculpe, ah. había dejado el micrófono abierto. Ah, vale, vale, no se preocupe que no se le entendió nada. Ok, no hay problema. Bien, entonces ahí en el WhatsApp les mandé un calendario para que ustedes pudieran tener ahí datos concretos de fechas reales. Que no vamos a tener sesión y las fechas que sí. Permítanme. Hacer... Perdón, que se me vino a meter aquí alguien. Perdón, disculpen. Bien, continuamos entonces. Les decía, ahí les queda ya corroborado el recordatorio del calendario para que no vayamos a tener ninguna confusión. Bien, en esta ocasión vamos a comenzar ya con la sesión. Ayer nos habíamos quedado en el INBO Sales. Eh, ayer me, me pareció también que una compañera había dicho que era primera vez que, que estaba en la sesión. Creo que era Lorena, si no me equivoco. No me recuerdo quién fue la que escribió en el WhatsApp. A ver si me recuerdan por aquí quién era la que se incorporó el día de ayer. A ver, no, no está quizás todavía presente. Bien, les voy a mostrar pantalla eh, de lo que nos habíamos dado el día de ayer. Recordarles también, ayer estuve revisando la plataforma ya en la noche, noche, cuando ya nos habíamos terminado de conectar en la clase. Y en la primera sesión me aparecen tres laboratorios, ¿verdad? Acuérdense que estamos en la primera sección. Son cuatro secciones en las que está dividido el curso. Entonces, en la primera sección me aparecían cuatro lecturas, de bueno, cuatro libritos de material de apoyo y me aparecen tres laboratorios, ¿verdad? Ayer, eh, si no me equivoco, Jaime consultaba lo de la fecha porque en uno de los laboratorios estaba ahí la, la pregunta, la, la, la interrogante. Entonces, ahí les mandé yo también un material donde podrían ver en el... Folleto que les han subido a la plataforma, decía que los inicios de Inbox eran el, el 2005, ¿verdad? Y en efecto, el, después yo investigué y sí fue en el 2005, aunque se popularizó en el 2009, ¿verdad? Pero por ahí para que vayamos usando el material, también les mandé un videito, espero que lo hayan podido apreciar. Hoy vamos a ver un video también que les traigo, si logramos llegar a la lámina en donde corresponde, para que podamos tener esa parte de material de apoyo. Bien, en la, para que recordarles, ¿verdad? Que ya para el día de mañana, viernes, deberían de estar pues, los laboratorios ya realizados. ¿Verdad? Si algún momento no les queda tiempo de hacer los tres, que el fin de semana pues agarren un poquito de sus horas ahí para poder revisarlos y poder tener esto ya para el lunes, que el lunes ya comenzamos eh, una sección nueva. Quiero ver el 12, el 11, sí. Vamos a tener una sección nueva por ahí, entonces sí es importante. Edwin. Pero solo sería el primero, ¿verdad? Mm, no, hay que hay realizar, que la, ya le digo, pero me voy a meter a la plataforma ahorita que estoy lista. No tenía entendido que, o sea, si va a ser uno por semana, o sea. No, no, no. Va a, va porque, a los contenidos que, No, porque en la sección 2 hay otros tres, y en la sección 3 hay otros tres, y en la sección 4 hay otros tres. Tres laboratorios. Entonces, básicamente, Edwin, son tres por semana, porque son cuatro semanas en las que vamos a estar en, en, en el curso. No sé si se puede meter a la plataforma, Edwin, para que lo vayamos viendo o déjenme ver aquí, le puede ir mostrando si quiere. Vamos a ver, aquí estoy en la plataforma. Si ven, me levanta la manito ahí, Blanca, que la alcanzo a ver en la cámara, aún uh, cuando se me hace chiquita, me levanta la manito si ya se me ve la, eh, la plataforma. Sí, dice Cristina, excelente, gracias, gracias Flor. Bien, les muestro acá, cuando yo estoy aquí en el curso, rapidito para que no nos vayamos a atrasar, aquí si se fijan en la plataforma hay cuatro secciones, ¿ya? Ahorita estamos en la número uno, ¿verdad? En la número uno, básicamente, cuando yo ingreso, lo que tenemos que abordar en la parte teórica, porque recuerden que son 16 horas acá en, en vídeo, teóricas, y las demás horas que cubre el diplomado, la, ustedes las cubren acá en la conexión que están en la plataforma, ¿verdad? Entonces... Acá en este primer paso, en este primer icono, si se fijan, está el tema que es el inbound marketing, que ya lo abordamos. Estamos en este concepto clave del inbound marketing. Acá les ponen material de apoyo de lectura, la metodología del inbound marketing y acá va el primer laboratorio, Edwin. Después acá estamos, ya mañana vamos a tocar las fases del inbound marketing. Hay otro material de apoyo. ¿Por qué les ponen material de apoyo? Para que ustedes no estén esperando a que veamos la teoría para poder hacer el laboratorio. ¿Ya? Ahora, si tienen alguna consulta o duda, ahí está mi número de teléfono en el WhatsApp. Con gusto podemos ir viéndolas, de abordarlas en el día cuando usted esté haciendo su laboratorio. ¿verdad? Por ejemplo, acá está el laboratorio 2 que pertenece siempre a la sección 1. ¿Ya? Ahora, aquí, permítame, vamos a mover, acá estamos. Después de ese laboratorio 2, vienen otros dos complementos de lectura en donde está acá, por ejemplo, refleja el Buyer Persona, que también lo vamos a tocar, y está el, las diferencias entre el Inbox y el Outdoor Marketing. Probablemente esta la estemos viendo hasta el lunes o, o tal vez nos alcance la hora para verlo mañana, pero... Acá hay un laboratorio 3. En todo caso, este laboratorio podría esperar para el lunes, pero si usted lo puede hacer antes, no hay problema si avanza. ¿Verdad? Lo importante es que usted no se vaya trazando en los laboratorios, porque después viene la sección número 2. Si ustedes le dan aquí en siguiente, miren, aquí ya estamos. Permítanme, que no me mueva acá. Sección número 2. Espérenme. Se me ha trabado la plataforma, pero acá cuando le doy siguiente debería en teoría de eh, pasarse a la sección número 2. Ahí está, ahí vamos. En la sección número 2 encontramos esta parte, el objetivo de la sección, el contenido que tendríamos que abordar, que son las estrategias de marketing de contenidos, otro libro de apoyo, plan de contenidos, que también se toca un poco el material. Y aquí viene un laboratorio número 4. Ya, entonces después pasamos al blogging, después pasamos a Keyword y viene el laboratorio 5 y después pasamos a Multiple Choice. Bueno, acá estamos, eh, perdón, en el laboratorio 5 y aquí pasamos a incentivos de los clics con los llamados a la acción y viene el laboratorio número 6. Entonces esto abarca la sección 2, verdad, que sería como la segunda semana, pero. Como la segunda semana básicamente solamente tendríamos tres clases, digamos que el viernes les queda libre para que ustedes, de hecho, van a tener miércoles y viernes libres para que ustedes puedan avanzar en estos laboratorios y si se han atrasado en alguno de los de estas de la sección número uno, ya y ya después y así sucesivamente, Edwin. Pasamos a la sección tres. Y acá este es un examen de medio curso, por eso es que este se hace en la en la tercera semana. Es el examen de medio curso y ya después pasamos a la sección número 3 después de este examen. ¿Verdad? Que es este. Que ya estamos hablando de la semana ya por el 20, ¿verdad? de, de julio. Entonces acá ya es, empezamos la tercera sección con el social media marketing. Aquí hay un laboratorio 7, aquí hay otro contenido, marketing conversacional, aquí hay otro contenido, plan de implementación de marketing conversacional y el laboratorio 8. Después una lectura de complemento que es estrategia de conversión y de ahí viene el laboratorio 9. Y ya después aparece la sección número 4. Y en la sección número 4 estamos con el primer contenido del Nurturing, que la, la ventaja es que hoy vamos a tocar el concepto, ya después solo lo ampliamos en esta parte. Y después viene el laboratorio 10, después viene marketing, y después viene el laboratorio 11. Y después viene la parte de las acciones de Limbo Sales, una lectura. Y este, el laboratorio 12. De ahí otra lectura. Y finalizamos con ya el último examen, ¿verdad? Es decir, son 12 laboratorios, dentro de esos 12 hay una evaluación intermedia, entonces podríamos decir que son 11, más la evaluación intermedia, 12, más el examen final, 13. 13 como evaluaciones, digámoslo así, ¿verdad? Hasta ahí, Edwin, ¿lo dejé más confundido o le aclaré un poquito? No, está bien, yo. Ya entendí, no se preocupe. Oh, okay. pensé, que, pensé que solo era un laboratorio por unidad, pero no, ya vi que son más. Son varios, pero son cortos, eso sí. Son laboratorios cortos que usted los va a ir haciendo para terminar su sección. Eso es importante que lo vayan haciendo porque esos tiempos de conexión les cuentan en sus otras horas que debe de alcanzar el diplomado. ¿verdad? Así que pero ustedes tranquilos, Edwin, que si algún atraso tienen, siempre está como el viernes, la otra semana tienen miércoles, tienen, bueno, sábado y domingo hay que dejar un espacito ahí para poder avanzar o en el día, ¿verdad? no toquemos el fin de semana de descanso. Y si yo le puedo ayudar en algo, Edwin, no duden en escribirme, ¿verdad? Bien. Aprovechando que ya está la mayoría, vamos a continuar con el contenido en honor al tiempo para que estos 45 minutos que restan pues nos alcancen para avanzar en el tema y los conceptos y que mañana ya podemos irnos a las fases del Limbo Marketing, ¿verdad? Ya se fueron ahí mencionando medio medio, pero también las vamos a abordar con amplitud. Ayer nos habíamos quedado en el Limbo Sales. Por acá estábamos, acá en el Inbox Sales. Y habíamos, ya vamos a hacer nada más un breve recordatorio para que podamos ponernos en sintonía con el contenido. Recuerden que seguimos en los conceptos clave, ¿verdad? De, el, de, de la parte del Inbox Marketing. Entonces, decíamos que en la parte de, de, por ejemplo, del Inbox Sales, ayer mencionábamos que este era un proceso de ventas que tiene el objeto de gestionar las oportunidades de negocio, de calificarlas. Y de conducirlas por un embudo de ventas hasta que se conviertan en clientes. Básicamente, el inbox sale, se trata de la venta. El mundo del marketing y las ventas, decíamos que ha evolucionado rápido, y ante este, digamos, nuevo poder de la tecnología, de lo que tienen ahora los consumidores, los vendedores, se ha tenido que ir adaptando cada empresa a este tipo de estrategias nuevas de marketing. Entonces ya hoy ya no funciona la venta tradicional normalmente, o, o, más, o, me, o, o, más, o más bien dicho, ya no funciona eh, con ciertos sectores, con algunos, decíamos ayer justo con Jaime, creo que nos apoyaba ahí en sus comentarios, que en algunos casos, por las generaciones, sí funcionaba siempre la venta tradicional, pero que también tenemos que irle. Eh, digamos, orientando o más bien siguiendo una línea al nuevo consumidor de ahora, ¿verdad? Tanto a la generación millennial como a la generación Z, que es la más tecnológica. Entonces, ahora el vendedor tiene que aprender de las ventas Invo, ¿verdad? Los usuarios actuales están más informados, son más digitales y tienen muchas más opciones y posibilidades de compra que antes. Y eso es. Eh, eh, por, por lo mismo de que tienen más opciones, es que la, las empresas tienen que estar como a la vanguardia, ¿verdad? tienen que estar como actualizados. Sus canales de información, ahora eh, como los buscadores, son como Google, eh, decíamos ayer también la web o el sitio oficial de la empresa, decíamos también que deben de haber noticias que, se, que generen valor agregado al blog o al sitio que tenemos que darle movimiento a las redes sociales de la organización, que tenemos que tener boletines con publicaciones digitales de que sean de carácter informativo y que este se distribuya también no solo en las redes o no solo en su sitio, sino también por medio de correos electrónicos con cierta periodicidad como semanal, quincenal o mensual. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo ahorita eh, de, la, de las empresas educativas o, o colegios básicamente colegios les puedo poner un ejemplo que muchos colegios ahora ahorita justamente eh, los colegios que están con la metodología normal digamos el año escolar del país y no el americano justo este mes es un mes donde tienen que vender el servicio es el mes donde todos los padres de familia que están eh, más que todo parvularia, que es el como, digamos, el más fuerte, que los, que los padres empiezan a buscar colegio para poner a sus niños que tienen en kinder chiquitos ya en colegios grandes para que lleven como una línea desde kinder, desde parvularia hasta bachillerato. Entonces... Que, y le, les pongo este ejemplo porque justo estamos en esa situación nosotros en este momento, como familia, con mi esposo, porque mi hija tiene por, está por cumplir cuatro años, está en un kinder desde que tiene un año, pero este, ya estamos en ese nivel de que ese, kind, ese colegio en el que está grande, fíjense que tiene hasta noveno, pero nosotros andamos buscando otra metodología educacional, además, un colegio que sea católico, que, que tenga más. Eh, involucrado el inglés, entonces uno sabe qué es lo que busca como cliente en la oferta académica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado por temas de tiempo? Y que salimos la otra semana fuera del país, estamos como, bueno, ¿qué hacemos? Esta semana teníamos que dejar resuelto esa parte. Entonces, desde la semana pasada empezamos a investigar los colegios y muchos, muchos colegios ya hacen este tema de limbo sales. Es increíble los sitios web de estos colegios que hemos investigado, los tienen, pero súper bien. Eh, y, y justamente como es un tema delicado, no es solo de verlo en el Internet y de buscar la página web y leer su misión, su visión, sus valores, y hasta tienen ahí en su plataforma ya como uno se preinscribe para poder ir a hacer un recorrido, pero siempre está la parte tradicional de la venta, si se fijan. Porque si bien es cierto, hicimos todo por medio de en línea todo, porque tienen todas sus plataformas para vender el servicio, pero tienen siempre un, una pestañeta ahí de clic para que usted se preinscriba a un recorrido, ya sea un open house abierto, un open house natural, o sea, quiero decir, eh, con muchos padres de familia o que usted eh, agende una cita personalizada. Entonces, depende cómo lo quieran vender. Al primero que fuimos era un open house, o sea que a, iban a ver más de una familia y nos hicieron un recorrido excelente. Cuando ya llegamos, no esperábamos menos de lo que habíamos encontrado en la página web. No esperábamos menos. Y justamente cuando llegamos, de verdad que nuestras expectativas se elevaron y ni siquiera ese colegio había sido opción. O sea, fuimos porque era un open house y era de los primeros que, de los primeros que abrían sus puertas a padres de familia y los otros que sí estábamos interesados no las abrían, sino que si no era personalizada la entrevista no, y eran 10 semanas y no podíamos. Entonces fue como, bueno, vamos a ver, pues ya que está abiertas las puertas, vamos a ver, es sábado, vamos, no hay nada que hacer, vamos. No era una opción para nosotros como empresa, esa empresa, para, para ese servicio que buscábamos. Pero cuando llegamos, nos fue increíble y, y salimos con otras expectativas que ahora, cada vez que vamos, ahora fuimos a dos más y entonces ya vamos con esa expectativa, que no esperábamos me, ver menos de lo que ya vimos. Y justamente eh, lo que ayudó es el tema de cómo ellos tienen sus plataformas. Eh, sus formas de pago, o sea una, lo que hablábamos ayer, creo que alguien usó eh, Jaime creo que fue o no sé si fue Edwin, no me recuerdo pero que usaron la palabra de la facilidad que le damos al cliente entonces para nosotros era, era algo impresionante que solo apretando un botón, bueno hoy fuimos a cancelar el, el examen de admisión y, y ya solo, solo teníamos que apretar un botón en, una, en un enlace que ellos mismos han mandado para decir que apagamos y mandar el, 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 la boleta de pago. Inmediato me cae un mensaje que ya está todo ingresado y que nos van a agendar la fecha de examen porque justo ese colegio cae en una fecha que no estamos. Entonces nos van a agendar para no perder el cupo. O Entonces, sea, lo, lo, que, lo que hace esto es que usted diga: Ya no puedo esperar menos de una empresa. Entonces, esto es lo que busca el Limbo Marketing: esta información a la mano de la del servicio que usted anda buscando. Entonces, por eso es que tenemos que entender bien el inbound sales, ¿ya? Se puede, por eso les decía que esto se podía definir en concepto como una metodología que prioriza, fíjense bien, la necesidad, los retos, los objetivos, los intereses de los clientes, de los compradores, o sea, que tienen súper ubicado cuál es la necesidad de su cliente y como la tienen identificada, la saben transmitir en sus páginas, ¿ya? Yo le voy a ser bien sincera, esta opción no era opción. Yo ni la había considerado, o sea, sabía que es un buen colegio, pero no estaba dentro de mi lista que yo iba a investigar. O sea, yo sé lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Yo tenía reconocida la necesidad de cambiar ya a mi hija para el otro año, porque nos dicen que no hay mejor. Eh, edad que los cuatro años para empezar, ¿verdad? Ahí Blanca me puede decir, Blanca, usted es docente, ¿verdad? Ahí Blanca me puede orientar. A mí me han dicho que los cuatro años son los perfectos para pasarlas a un colegio ya que se queden ahí de por vida, hasta bachillerato. Entonces, por eso es que yo reconocí esa necesidad de inmediato y comencé en la segunda etapa del proceso de la compra, en la búsqueda de información. Y realmente les digo, estoy eh, averiguando de tres opciones a un nivel medio y estoy averiguando de otras tres opciones a un nivel mucho más alto. Y no solo en oferta académica, sino también en precios, en ubicación, en instalaciones, todo lo que buscamos nosotros cuando vamos a adquirir un servicio. Y que estos colegios tengan tan priorizadas las necesidades del cliente son las que ayudan a que el cliente tome la decisión rápida. Es más, yo ese día salí como ya ni veíamos a ver otro y solo habíamos visto uno. Y yo dije, ya no quiero ir a ver más, este me gusta, este quiero. Y estoy todavía con ese cassette y ya fui a ver dos más, pero ¿por qué? Porque no me esperaba yo tanto en esa oferta cuando yo llegué. O sea, yo iba como ya tenía bien plantado en mi cerebro cuál quería, yo iba pensando que era así pero no, hombre, este me salió mejor y en la misma línea, en los mismos precios, en la, en la, en la misma, en la misma línea que andábamos buscando, pero mejor todavía. Entonces, eh, pero todo eso qué fue lo que, por qué me, por qué entró en mi lista de, de, digamos, para irlo a cotizar, porque sus páginas estaban bien trabajadas. Me metí a ver en Instagram, me metí a ver en Facebook, me facilitaron los enlaces rápido. Me prescribí sin, sin ningún problema desde el teléfono en mi casa y como no tenía nada que hacer y como fue rápido y amigable ahí está ahí están los resultados ahí están los resultados simples entonces así tiene que funcionar el inbound marketing aquí poniendo un ejemplo de un servicio académico verdad porque sabemos que es un producto intangible pero que al final, si la niña estudia ahí, pues ahí se va a ir viendo los frutos, digamos, de, ese, de adquirir ese servicio. Entonces, en lugar de recurrir como a los sistemas clásicos de las ventas, hay que tener como esa parte tecnológica para eh, llegarle a ese público, ¿verdad? En aquellos dorados tiempos que nosotros estudiamos, yo les aseguro que, no, hombre, mi papá ni se hubiera imaginado ver todo por internet, ¿verdad? Él me cuenta que él tuvo que andar bien viviendo, viviendo, y viviendo para decidirse a dónde me iba a poner a estudiar. Pero justo lo hizo como para ya no volverlo a hacer en uno solo, ¿verdad? En uno solo. Y eso es lo que creo que todos buscamos para que no anden como saltando y saltando los niños también de colegio. Y buscamos una buena oferta. De ahí viene la parte también, permítanme acá, vamos a cambiar la, la presentación del cómo funciona. Ya les puse por ahí un breve ejemplo de cómo funciona en esa parte. Pues básicamente tratar de captar el interés de los usuarios en las primeras etapas, ¿verdad? Del proceso de compra. Este debería de pues, ser eh, realmente la prioridad. Podríamos de repente estar perdiendo oportunidades de captar nuevos clientes o nuevos posibles clientes por no tener como bien identificadas las etapas del proceso de compra. Les decía yo ayer que son cinco etapas, que son el reconocimiento de la necesidad, el tema de la búsqueda de información, la otra etapa que es la evaluación, y la, la cuarta etapa, la decisión de compra, y la quinta etapa que ya es el post-compra, ¿verdad? Entonces, con las estrategias de imbo el vendedor, ya se reestructura el tiempo de forma que puede ganarse o, o en donde puede ganarse la confianza de su usuario o de su cliente, ya plantearle una necesidad y posicionarse como la solución al inicio de esta necesidad para que este cliente o este usuario tome la decisión correcta. Entonces, el potencial cliente aquí es donde decide, ya donde se decide por nuestra empresa antes que por la de la competencia, ¿ya? Y realiza su llegamos digamos que llega a su parte donde toma la decisión de compra. Entonces ya se trata de una metodología, digamos constante, ya requiere tiempo eh, conocer, digámoslo así, y ganarse la confianza de un usuario, así como personalizar también el mensaje que le ofrece al posible cliente. Porque en este colegio, primero todo empieza en su página y todo termina después en, en el open house. Porque hay un momento en que debe personalizarse. Es más, yo saqué un error de ese día, saben. El único, lo único que yo quizás le hubiera agregado. Ya aprovechando que me habían llegado el montón de papás, ¿verdad? Con los niños, porque llegamos varios. Si ya tengo el open house ahí, si ya tengo el cliente ahí, ¿por qué lo voy a dejar salir sin pagar el examen? ¿Por qué no? Ahí sí fallan, porque están esperando que todos sean en línea. Pero así como yo ya estoy ahí, yo hubiera tenido a alguien de caja, de colecturía, ahí. Y hubiera tenido la opción tradicional, pues ya tengo al papá ahí, ya lo hice llegar, ya mi página hizo que llegue. Ya, porque hay un momento del servicio que tenemos que ir, ¿verdad? Ni modo que el niño por, en, en internet se vaya al colegio, ¿verdad? O sea, entonces hay un momento de la vida que ya la venta termina en, un, en una posición presencial, personalizada. Llegamos, yo hubiera tenido ahí en una mesa. Eh, un, uno de colecturía, dando la, la opción de que el padre de familia de una vez pagara el examen de evaluación. Porque ya es el 16 de julio, cuesta como 25 dólares y además este teníamos hasta el 12 de julio para pagar. ¿Usted cree que la gente anda en la cabeza que tiene que ir a hacer ese pago? Y además, eh, ahí sí le puse un tache. Porque teníamos que hacerla a una cuenta específica de un banco, pero no permitían ni transferencias electrónicas ni del mismo banco, ni Unis. Tenía que ser a fuerza en ventanilla. Ahí le puse tache porque tienen todo bien chévere en su página web, en su sitio, tienen el marketing digital involucrado, el inbox sales, pero tenían ese ese, ese tache de que hay, hay, pero eso se lo dicen hasta que usted ya está en el colegio no lo explican ahí en la página entonces en la reunión general en los datos ahí le explican que tenía que ir a hacerlo de esa forma entonces hay que ir al banco entonces yo digo vaya políticas para, para que no se les sature de cupos porque la gente ve esa información y empieza a hacer las transferencias electrónicas y después no tienen el espacio para tanto niño se me vino a la mente buscando una respuesta del por qué eso verdad pero si es por eso ¿Por qué no le facilitamos entonces al cliente que pagar ese día que llegamos? ¿Ya? O sea, cuánta gente va a dejar de ir a hacerse el examen porque no tiene tiempo de ir a pagar a ventanilla, a ese banco. A ver, este, Jimmy. Jimmy, Jaime. ¡Hola, hola, Lee, qué tal! ¿Qué Jaime. Ya lo voy a cambiar. Fíjese que evaluando y pensando lo que usted está comentando. Eh, me imagino que quizás lo que el colegio está aplicando es la experiencia. Le están vendiendo la experiencia al cliente de conocer el producto y el servicio y quizás no se quieren ver como un colegio tradicional que solo están interesados en el dinero del papá. Entonces me imagino que quizás le están dando la experiencia a usted, que usted se enamore del servicio y están haciendo a un lado de no verse un colegio que está interesado por el dinero del papá sino que por la formación de su hijo me imagino que podría ser la justificación de ese plan de marketing sí y estoy totalmente de acuerdo es que lo, pero pero mire uno que vaya nosotros que nos dedicamos al mercadeo hay tantas formas Jaime, de poder hacer que no se vea así porque obviamente el open house es para darnos una probadita y nos la dieron no le digo que yo salí que ya no quería ver otro colegio pues nos la dieron, pero excelentemente, o sea, el recorrido llevaba actividades que las maestras estaban organizadas y los separaron por eh, grupos de seis niños cada cada equipo de mis, en cada equipo habían tres mis y en cada equipo habían seis a siete niños y eran cinco equipos, haga la cuenta de cuántos niños habían y así agregué los papás, vea que andábamos ahí pero fíjese que pero es lo que voy es y sí comprendo que no se quieren ver como muy comerciales teniendo como cobrando ahí pero hay una forma tan sencilla porque mucha gente preguntó en el momento mire pero y por qué nos permiten porque nos dan un volante informativo donde explica lo de las fechas de pago y, y de la para el examen eso para el examen y ahí le explica el enlace en el que usted tiene que ingresar cuando ya fue al banco a pagar y en ese enlace le piden una serie de datos y usted adjunta. Y hay un hay una pestaña porque de, de, lo han hecho en, en Google, como un enlace de, de, un, de, de Google Meet, de, de, como de Classroom, Jaime. Y entonces usted mete el archivito, o sea, la boletita, la envía y ya hasta su cupo, vea. Pero yo por eso le digo, yo queriendo entender, vaya, ¿por qué no? este, ponen para pagarlo en línea. Ah, bueno, para pagarlo en línea es porque pues sí, se les puede, como es demasiado fácil, se le puede saturar eh, de, de alumnos y, y ten, tienen un cupo límite, ¿verdad? Para, para poder evaluar y examinar, ¿verdad? Entonces, bueno, a por ahí dije yo, quizás por eso no lo han puesto así, pero ahí en el colegio ya propiamente, Jaime, le, la gente se le empezó a acercar para decirle que si no estaba abierta, colecturía, aunque sea, si no lo iban a tener ahí, pues, pues decir sí, ahorita está abierto, pase. Ahí no se mira tan como que el objetivo es engancharlos en ese momento, ¿verdad? ¿Alguna, alguna estrategia presencial que hubiera sido funcional para los muchos papás que no tenemos tiempo de andar en el banco. Porque yo le digo, tuve que hacer tiempo hoy para ir. Y estuve así, de no ir. Y si fui, es solo por la probadita que me dieron. Pero si no me hubieran dado esa probadita, solo ahí ya les ponía un tache. ¿Ya? Pero es porque no tengo tiempo, no porque no me interesara el servicio o, el, o el, para adquirirlo, porque sí, realmente, como usted dice, la experiencia que vivimos para mí fue muy, muy, muy gratificante. Yo, no hay mejor cosa que un colegio nos dé paz. Para que puedan estar los niños ahí estudiando, ¿verdad? Y ya solo que me, de, que me vendan paja a mí, ya me vendieron. Me vendieron totalmente, ¿verdad? Entonces, como les digo, eh, como requiere también como ese tiempo de conocer al usuario y ganarse como esa confianza también del usuario, ¿verdad? Y por eso es que hacen esa parte de la personalización. Entonces, esta metodología también se divide como en cuatro etapas y la primera pues sería como identificar esas oportunidades comerciales para obtener los leads. Otra, otra, digamos, etapa que se vive en el inbox sales o en esta metodología es conectar con los potenciales clientes y detectar si son válidos y si cumplen las características para convertirse en clientes, ¿ya? Como hacerle como un chequeo al cliente también de ver si este es prospecto en la, en la en la venta tradicional prospecto, ¿verdad? A ver si este cumple con todos los requisitos. Entonces es importante que conectemos con los clientes potenciales. Otra etapa podría ser también como explorar estos desafíos y debilidades de los potenciales clientes que han pasado las fases anteriores y evaluar si podemos cubrir en realidad sus necesidades, porque pasa también de que a veces eh, ni cuenta nos damos que no estamos cubriendo lo que realmente el cliente necesita y solamente no entendemos porque el cliente no se termina de decidir o porque el cliente me objeta pero cuando las objeciones aparecen de parte de un cliente es precisamente porque algo de sus necesidades no se las cubrimos en la información que le dimos entonces las objeciones básicamente es una oportunidad para que nosotros reforcemos la información y que el cliente realmente al reforzarla eh, se dé cuenta que sí vamos a cubrir su necesidad. Pero para reforzar, ojo, cuando sale una objeción de repente de un cliente, ya sea en virtual o en presencial, tenemos que leerla y si estamos con ellos escuchar bien activamente para ver qué se nos escapó. Algo se nos tuvo que haber escapado de, la, de lo que el cliente nos dijo para que el cliente esté objetando. Y algo no le haya quedado claro, porque probablemente yo no oí algo, entonces no, no alcancé a ver su necesidad del todo. Entonces, al dar yo mi información, no cubro del todo la necesidad, porque no le escuché bien lo que él quiere. Entonces, ahí hay que tener como esa habilidad, ¿verdad? De la escucha activa, de la lectura comprensiva, si voy a hacer por medio de, de mi página la, la venta, si todo lo voy a hacer en línea. Hay que saber hasta cómo le voy a contestar, cómo le voy a preguntar, si me voy a direccionar ya a un chat o a un correo electrónico ya con él, ¿verdad? Entonces todo eso. Y la otra etapa es como aconsejarles sobre cómo funciona nuestro producto o servicio y cómo le va a cubrir en realidad con nuestros beneficios y atributos sus necesidades, ¿verdad? Básicamente se trata como de reforzar esa parte informativa en lo que yo ve. Entonces hay que tener bien presente que ya no es como la marca la que tiene poder, sino más bien eh, lo, que el, lo que el cliente conecte con la persona o el, el asesor que está orientando lo que realice la, la compra. ya De nada sirve estar ansioso por cerrar un negocio, un cerrar un trato, ¿verdad? Ya no se trata solo de la empresa, se trata de cómo podemos ayudar nosotros al comprador ofreciéndole un buen trato o un buen producto y que el mensaje sea personalizado y, a, y lo más ajustado posible. ¿Verdad? Esas serían como las etapas. Ahora, pasando a la otra parte, en donde vamos a ver las ventajas de utilizar la metodología Inboxales. Acá les pongo algunas ventajas. Potencia el diálogo con los clientes. Calidad frente a la cantidad sería aquí. Calidad frente a cantidad, la generación de confianza, la personalización, por supuesto, del mensaje y la identificación del usuario. Ya, miren, nos enfrentamos a un consumidor que solo le interesa contactar con el vendedor una vez, ya ha tomado como esa decisión de compra. Y más de un 80% de los consumidores, cuando se les realiza encuestas de parte de las empresas, expresan que los equipos de venta son molestos. O sea, ya llegamos a un nivel que el cliente, si no le sabemos llegar, por eso es lo que decía Jaime, ¿verdad? Quizás no se querían ver muy comerciales. Y sí, tiene razón. Llega un momento que es molesto, ¿verdad? Que es molesto el tema de... Que un vendedor esté ahí, hostiga, apareciendo cada rato cuando usted a veces no tiene tiempo ¿verdad? de atenderlo o que lo estén saturando de correos electrónicos con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Miren, eso lo hacen mucho las funerarias, lo hacen mucho. Y si yo le ponía el ejemplo de por qué no tenemos a alguien cobrando en este colegio es porque el cliente llegó solito. Llegamos solitos. Nadie nos dijo que llegáramos. Nadie nos obligó, llenamos un papel ahí en virtual para poder llegar. Entonces ya el cliente ya vino. Es como que si usted me diga que va a entrar alguien a la Pizza Hut y se va a ir sin consumir. Ahí la única que se porque se pueden ir es porque no hay mesa, pero de que si se van por otra cosa es porque alguien no hizo bien su labor en la entrada de la pizza, porque no les tomaron el apellido, no les preguntaron cuánta gente iba, no le para ver qué tipo de mesa es, no le dieron mesa a tiempo. Pero de lo contrario, no debería de irse sin comer si ya entró, ya cruzó la puerta. Ya si sí se va, es ¿eh? porque lo, las personas que están adentro no han hecho bien su labor. ¿Ya? Entonces, esto es así. Entonces, ya esta parte de que el, que el vendedor esté ahí encima ya, ya llega a ser molesto para la generación, de lo que hablábamos ayer. Ya no todos tienen la misma tolerancia de estar escuchando a un vendedor. Entonces, en mucha gente cuando se les hace este tipo de encuestas expresan que los equipos de ventas son bien molestos o que interfieren de forma negativa en la venta, esa insistidera. ¿no? Ya no les da nada positivo sino negativo. Entonces, las causas suelen ser esa excesiva insistencia, la que hace que el cliente se siente incómodo. Por eso es que la metodología inbound tiene como esas diversas ventajas. Entonces, cuando hablamos ya de potenciar el diálogo con los clientes, la conversación con un posible cliente ya no es eh, intrusiva, o sea, ya no se siente el cliente invadido, ¿ya? Entonces, verán a los vendedores como asesores, lo que hablábamos ayer, y confiarán en ellos para dejarse aconsejar, para dejarse orientar. Entonces, al nuevo comprador no le gusta que le digan lo que debe de comprar. Dónde lo debe de comprar y por cuánto lo debe de comprar. No le gusta que lo anden condicionando. El comprador debe tener esa sensación de que la decisión de compra está siendo tomada por él mismo y no por otra persona. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos ya de generar confianza, la técnica IMBO está basada en la transparencia y en la honestidad. Y el consumidor así lo debe de percibir. Entonces también tiene como un papel importante ese aprendizaje, porque se consigue una retroalimentación entre el consumidor y la empresa. Entonces el vendedor puede monitorizar y puede reenfocar la estrategia si no da buenos resultados. Ya cuando hablamos de la personalización del mensaje, el mensaje ya no es general y lineal. Ahora debe ser personalizado y debe variar según el conocimiento que vamos obteniendo de cada usuario o de cada cliente. También la oferta debe de ser como capaz de adaptarse a cada cliente. Ambos deben dar respuesta a las necesidades y a las inquietudes del comprador, ¿verdad? Algo que nosotros andábamos evaluando era: si no tiene este, actividades extracurriculares, lo vamos a descartar. Así andábamos, ya, ya andábamos aquí en la mesa. Lo vamos a descartar, porque si nosotros queremos, son, además de todo lo que ya ven en el colegio, son actividades extracurriculares. Queremos que pues, mi hija practique un deporte, que toque un instrumento, el que ella quiera, pero que haya, ¿ya? Que haya. Entonces ahí hay varias opciones: hay natación, hay basquetbol, hay voleibol, hay fútbol, hay atletismo. El que quiera, pero que escoja un deporte. Ya me gustaría natación porque es importante saber nadar, pues, pero si quiere jugar basquetbol, que juegue basquetbol. Que a ella anda con la pila que quiere aprender violín. Entonces anduvimos por cuáles son los instrumentos que les enseñan: violín, flauta, batería y piano. Hay cuatro cosas. Entonces es como el que ella quiera que escoja. Tienen pintura, tienen danza, tienen música. Entonces, todas esas cosas son las que a nosotros nos da respuesta a las necesidades y a todas las inquietudes que teníamos acerca de cómo estaban funcionando ahora los colegios grandes. ¿Verdad? Porque a veces tenemos como ese miedito de, ay, un colegio grande, no es tan personalizado con el alumno, ¿verdad? Pero una de las preguntas era, mm, ¿cuántos alumnos tienen por salón? Y ya cuando nos dan la respuesta, entonces ya me dan la respuesta a mi inquietud, ¿verdad? De ahí cuando hablamos de la parte de la ident de identificar como esa situación del usuario, ya en esta metodología INVO permite al vendedor saber en qué etapa está cada posible cliente, ¿ya? Y cuando hablamos de etapa, hablamos de esas etapas del proceso de compra, ¿verdad? Si está en el reconocimiento de la necesidad todavía, si todavía anda buscando información si ya está evaluando todos los lugares a los que fue ya o si ya está decidido a comprar ya y cuando hablamos por ejemplo del post compra aquí es en el momento en donde el cliente ya no ya está evaluando si hizo o no hizo una buena compra si tomó o no tomó una buena decisión verdad entonces de hecho lo identifica y propone una acción concreta según el punto en el que se encuentre cada uno entonces esto lo hace gracias al uso de diferentes herramientas que ayudan a guiar al equipo de ventas y a detectar la eficiencia de cada acción, ¿verdad? Esto cuando ya estamos hablando de identificar la situación del usuario, ¿verdad? Después pasamos a la parte de la automatización del marketing. Permítame un segundito. Bien, continuamos, las disculpas del caso. Seguimos entonces en la parte, quedamos ahí con la parte de las ventajas. Ahora voy a pasar, acá me indican si ven bien, por favor, a la automatización del marketing. ¿Sí se mira? Sí, gracias, Blanca. Bien. En la parte de la automatización del marketing, esta es la utilización como del software para realizar acciones de marketing ya de una forma más automatizada. ¿verdad? Este es otro de los conceptos que debemos de manejar en esta parte del inbound marketing. En esta ocasión, es importante que sepamos que la automatización de marketing es como ese proceso por el cual se utiliza la tecnología para que simplifiquemos y automaticemos las campañas de marketing. Esto lo vamos a hacer de repente a través de correos electrónicos, a través de redes sociales, móviles y publicidad online, entre otros muchos canales más de comunicación que podamos tener o que nos puedan servir para simplificar y automatizar información. Mediante la automatización de tareas respectivas también se libera como el tiempo de los vendedores para que se centren en campañas y en proyectos estratégicos. Entonces, a través, por ejemplo, del seguimiento y del análisis del comportamiento de los visitantes, el software de automatización de marketing permite a los equipos crear interacciones personalizadas en todos los canales que ofrecen una experiencia uniforme y conectada con el cliente. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Mejora la eficiencia de un canal de ventas. Y pasa también rápidamente de una amplia base de candidatos a clientes satisfechos, gracias al empleo de una combinación de tácticas, que es lo que les estaba yo comentando de los sitios web de estos tipos de centros educativos que yo he andado investigando, porque esa es la idea, ¿verdad? Que el canal sea eficiente en la, en la parte de la venta. Y que esto pase rápidamente a una amplia, base de datos, de, 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 ajá, una amplia base de datos, digamos, de los candidatos o de los clientes. Bueno, ahora yo espero, ¿verdad? Que si tomo ese servicio, este, pues ser un cliente satisfecho después, ¿verdad? De esta marca que, que estamos pensando adquirir. De ahí está también otro concepto importante que es el marketing de contenidos, que más adelante en una de las sesiones vamos a ampliarlo ya con todos sus usos, ventajas, para qué sirve y todo eso. Ahorita vamos a ver básicamente el concepto. Entonces, el marketing de contenidos es justamente como su palabra lo dice, ¿verdad? crear contenido de interés para nuestro público objetivo. Recordemos que aquí ya venimos hablando de que en teoría las empresas o la empresa en la que yo voy a aplicar inbox marketing ya tiene como ese público meta, ya tiene ese público objetivo el que va dirigido. Entonces, pensando así, que ya lo vamos a ver el lunes, el tema del buyer person, entonces en esta parte, ya nosotros, obviamente lo que yo les decía ayer, ¿verdad? Una cosa es el buyer persona que queremos o el cliente ideal que queremos y otra es el que tenemos, ¿ya? O sea, obviamente todos quisiéramos tener ese cliente ideal que vamos a crear en el, en el, en el enlace que les voy a compartir. Pero también tenemos que tener nuestra realidad de cuál es el cliente que realmente tengo. Entonces, como aquí yo ya investigué cuál es mi público meta, cuál es el objetivo y etcétera, entonces, como ya tengo esa información y básicamente me he dedicado a conocer a mi usuario o a mi cliente, ya sé qué tipo de contenido va a generarle interés a este cliente. Entonces, básicamente, el marketing de contenido es eso: crear ese contenido de interés para nuestro público objetivo, un contenido que sea personalizado y adaptado a las fases de compra en las que cada uno de los posibles clientes aparezca, ¿verdad? Entonces ahí lleva una parte de análisis, de plantearnos objetivos, saber bien cuál es nuestra audiencia, cuáles van a ser nuestros canales de difusión y así pues ver de generar el mejor contenido posible. El contenido que sea más fácil, más... Más bien el contenido que nos ayude a captar a más clientes, ¿verdad? No solo al, al, al que ya tenemos. Es una estrategia, digamos, de marketing que está enfocada en justamente captar, en atraer clientes potenciales de una manera natural. Entonces, a partir de contenidos relevantes que distribuyamos en los distintos canales y medios digitales en los que esté nuestra audiencia, ¿verdad? Ahora, otro concepto que es importante que manejemos es el tema del buyer person. En esta parte es una figura, digamos, ficticia. Acá les muestro, creo que no cambio, ahí estamos. Es una figura ficticia o un arquetipo de cliente ideal de un servicio o producto. Ahí en pantalla pueden ustedes ver algunas de las plantillas que yo utilizo o más bien que se utilizan para poder generar el buyer person, es decir, que sepamos cuáles son los datos que yo necesito para mi cliente ideal. esas son algunas de las de los cuadros que puedo tomar en cuenta para saber qué datos son los que yo necesito para poder Hacer mi Buyer persona. Por ejemplo, bueno, de hecho, les voy a compartir, ya conocemos propiamente en este contenido, les voy a compartir un enlace en donde ustedes van a ser su cliente ideal. Pueden hacerlo pensando en su negocio propio, en su emprendimiento o en la empresa, incluso en la que están actualmente, ¿verdad? Pueden hacerlo pensando en cuál sería mi cliente ideal de aquí, de mi trabajo, donde soy yo actualmente. O en el caso de. Los que tienen sus emprendimientos, como lo es, por ejemplo, Jonadab, Jaime, Melvin, que tienen sus empresas, también lo pueden hacer pensando en, en ese tipo de negocios que ya manejan. Les voy a compartir un enlace en donde les va a aparecer como tipo una plantilla así, para que ustedes lo puedan hacer como un taller práctico, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien. Ahí van levantando la mano, si ¿Sí vamos bien. Excelente. Bien, chévere, es. Bien, entonces, fíjense bien, la frase, digamos, buyer persona o cliente ideal, esta se utiliza en prácticamente cualquier curso de marketing, en cualquier curso que ustedes vean, ya sea de marketing digital, marketing tradicional, marketing estratégico, incluso telemarketing, cualquier curso de marketing, van a escuchar este, digamos, esta frase, este, este este concepto, verdad. Y, y lo importante es que sepan qué significa que el cliente ideal, verdad. Entonces eh, eh, hay muchos negocios, por ejemplo, que asumen que todo el mundo tiene un buyer persona o lo conocen, verdad, o que saben cómo utilizarlo. Entonces, probablemente no lo sea así. Es, es un concepto que incluso a los negocios ya establecidos necesitan usar para redefinir, digamos el perfil de la audiencia. Entonces, aún y aún más importante para los que acaban de crear su estrategia de marketing, ¿verdad? Es importante que vayan viendo quién es su cliente ideal. Entonces, ¿qué es un buyer persona, verdad? Además del concepto que ven en pantalla, podría ser como una descripción, digamos abstracta de un consumidor ideal. Este se podría basar de repente en datos cualitativos y cuantitativos de una investigación de mercado de competidores y perfiles de clientes ya existentes. Incluso usted podría decir, como, yo no sé si ustedes ya han oído, ¿verdad? Las típicas que, que pasan cuando nos dedicamos al comercio, ¿verdad? Las típicas frases de, ay, que todos los clientes fueran así, cuando le sale un cliente bueno, ¿verdad? Un cliente que le compra rápido, que no la tiene que andar convenciendo de nada, que ya cree en la marca. El típico cliente, este promotor que le llaman, ¿verdad? Que además de que está contento con nosotros y complacido, le lleva a otros dos clientes más y anda hablando de usted y anda hablando de la marca, de gratis, ¿verdad? sin que le paguen. Entonces, cuando llega, Dios solo dice, ¿cuántas? No, ni me ni, ni andan regateando, como dicen. Entonces, ay, los vendedores solo se va ese cliente y dicen, ay, que todos los clientes fueran así. Así dicen los vendedores. Entonces, eh, pues así, pasándonos en ese tipo de de comentarios de experiencias vividas en las áreas de venta, también se puede crear el buyer persona perfilando con clientes ya existentes, que son los que decimos que así fueran todos, ¿verdad? Entonces se puede, se puede crear un buyer persona perfilando un cliente que ya existe, ¿verdad? un cliente que nos que nos compra así solo por ganas, ¿verdad? Sin embargo, generar un buyer persona no consiste como en describir una potencial audiencia de compra de un negocio, sino en generar un conjunto de datos que puedan ser utilizados por los departamentos de marketing, de ventas y productos. ¿Para qué? Para crear campañas basadas en esos datos, ¿verdad? En esos datos de, de, que se han conseguido de manera inteligente. Ya, o sea, esos datos tienen que servirnos no solo para, ay, qué galán, le vendí rápido. No, tiene que servir para crear contenido nuevo de interés, para poder hacer una campaña publicitaria, para poder inventarme un nuevo producto, para hacer lanzamientos, para hacer posicionamientos de marca, etcétera, ¿verdad? Y para ir finalizando esta sesión, ¿Por qué el buyer persona es importante para los negocios? Así, sin que yo les diga nada. No les voy a poner la lámina porque si se la pongo, ya no me dicen su lluvia de ideas. A ver, sin que yo les diga nada, con el puro conceptito que acabamos de ver, con la purita explicación, ¿por qué es importante tener un cliente ideal definido? A ver quién quiere participar. A ver, ahí está Jaime. Para centralizar las ideas o las propuestas de marketing al mercadeo, así como es el buyer persona, sería la segmentación de clientes que ya tengo identificado en base a mi producto o al servicio que estoy brindando. Correcto, era centralizar como esa idea. ¿Quién más? Ahí está Lorena para saber dónde nos vamos a... Excelente, dónde nos vamos a posicionar como marca. Muy bien, Lorena. A ver, ¿quién más? Ya vamos a ir terminando la sesión. ¿Por qué es el Buyer persona importante para los negocios? A ver, este, para, para poder hacer las, las campañas de marketing, las, las metas, los objetivos, este, todo, todo lo. Para poder Eso. plantear bien los objetivos, ¿verdad? Para poder ver las metas, dice Blanca Natalia. Muchas gracias, Blanca. Fíjense que el tema del weird Persona es, es bien amplio, la verdad. Es bien difícil que lo podamos abarcar en estos, diez, en, estos, en estos cinco minutos atrás que empezamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero sí es importante, eh, porque después, como de hacer una primera evaluación del mercado, ¿verdad? Determinar cómo este we persona persona es como el siguiente paso, digámoslo así, para definir justamente las estrategias de marketing, las de producto y las de negocio en general, ¿verdad? Entonces, al fin. Digamos como al fin y al cabo el desarrollo de los productos y los negocios junto con las actividades de marketing provienen como de los conocimientos sobre justamente mi audiencia objetivo. ¿verdad? Entonces los buyer personas ayudan definitivamente a los negocios a todo lo que ustedes acaban de mencionar. Hacia dónde va, digamos, orientar el desarrollo de un producto nuevo o los productos que ya existen. Eh, qué tipo de contenido voy a crear ya con ya sabiendo cuál es mi buyer persona. Ya voy buscando el contenido que le interese, ¿verdad? Este cómo comunicarse con este cliente potencial le va a ayudar al negocio que usted sepa quién es su cliente ideal porque le va a facilitar la forma en la que usted se va a comunicar con este cliente y además este le ayuda a saber cómo va a captar nuevos clientes y cómo va a retener al cliente que ya tiene, ¿verdad? Eso es, por eso es que es importante como tener establecido al buyer persona. Entonces, el resultado final de definir a mi cliente objetivo es justamente captar la atención de visitantes de calidad, atraer clientes potenciales relevantes y facilitar el proceso de conversión y retención, ¿verdad? Porque lo que queremos es, pues, obviamente vender, ¿verdad? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Hemos, eh, nos quedamos en por qué es importante el buyer persona para los negocios. Mañana vamos a arrancar con el tráfico web para que tengamos ahí una idea de en qué vamos, ¿verdad? Mañana vamos con el tráfico web y vamos a ver las fases del Inbound Marketing. ¿Verdad? Hasta aquí hay alguna pregunta, una duda, alguna consulta, algo que quieran ampliar antes de que nos desconectemos de la sesión. Eh, licenciada sí. bueno, Vanessa, diga. Una... Solamente eh, si me podía agregar al WhatsApp Fíjese del grupo. No soy yo la administradora, Vanessa, pero si gusta para poderle ayudar, deme su número de teléfono. Y yo con gusto le digo al administrador el día de mañana en la mañana, ¿cuál es su número, Vanessa? Es el 7415 y ¿7415-30? 84. 84. Regáleme un apellido, Vanessa, que no lo alcanzo a ver aquí. Rivas. Rivas. Perfecto. Yo le voy a decir Diego, creo que se llama la persona que está a cargo del grupo de parte de la empresa, que le agreguen al grupo de WhatsApp. Si sí tiene para entrar a la plataforma y todo, ¿verdad? Sí. Gracias. Vale. Perfecto. Chévere. Entonces, si todo está claro, me levantan las manos para ver si no se han dormido, a ver si siguen aquí conmigo. Eso. Excelente. 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 Muy bonito este grupo. Bien, entonces nos vamos a ver mañana viernes, ya les dije, hagan planes después de las nueve, ¿verdad? Si se van para algún lado, sepan que se tienen que conectar de ocho a nueve y se alejan de la mesa donde estén sentados. Los quiero ver aquí mañana puntualitos. Pasen feliz noche. Fue un gusto haber compartido una, una tercera sesión con ustedes y nos vemos pues mañana. Feliz noche a todos, se me cuidan. Buenas noches. Gracias, igual, noche. feliz noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, Blanca.